Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa se ha referido también a otro tema importante que se desahoga en la Cámara de Diputados y es el tema de la desaparición, de la extinción de los fideicomisos. El presidente de la República al respecto ha dicho que ante la desaparición de los fideicomisos, los artistas, investigadores e intelectuales van a seguir recibiendo sus apoyos económicos, sus becas, que no se trata de dejarlos sin esos recursos. Dijo el presidente que de lo que se trata es poner control para, entre otras cosas, detectar a los aviadores. Escuchamos la voz del presidente argumentando el porqué de la desaparición de los fideicomisos. Por ejemplo, hay un fondo de deportistas de alto rendimiento. Ese beneficio lo van a seguir recibiendo. Los fondos o fideicomisos que tienen que ver con investigadores, lo que manejaba o se le atribuía al CONACYT, porque eran fondos y eran fideicomisos totalmente autónomos, sin control. Bueno, los investigadores van a seguir recibiendo sus apoyos. Los artistas, escritores, intelectuales que recibían sus becas, lo mismo, solo que vamos a hacer una revisión para que se pueda saber a ciencia cierta si esas personas son las que deben de recibir ese apoyo y que se entregue de manera directa. Eso es todo, para que no… Ah, los cineastas, lo mismo. Claro que vamos a seguir apoyándolos, porque había falta de transparencia. Para decirlo con mucha claridad, queremos revisar para que no haya aviadores. Así se entiende mejor, pero no significa que no nos importa la ciencia, que no nos importa la cultura, que no nos importa el deporte. No, tan nos importa el deporte, la cultura, la ciencia, que queremos que no haya corrupción. Bien, además de esto que el presidente argumentó esta mañana, ha ido trascendiendo poco a poco los alcances de del dictamen que en la Cámara de Diputados avanzó esta mañana ya en comisiones. Desaparece además el Fondo de Gastos Catastróficos, además del Fonden, desaparece el Fondo de Gastos Catastróficos al que tenía recursos asignados y etiquetados para la atención, por ejemplo, de temas como el cáncer y otras enfermedades costosas en el estado del país, o sea, en los estados. Es decir, un tema es el presupuesto para salud y otro es esto que se llama Fondo de Gastos Catastróficos, que son pues estos gastos de enfermedades muy costosas, ¿no?, que necesitan un apartado especial. Eso también desapareció porque pertenecía a lo que también ahora es el extinto Seguro Popular y sencillamente no habrá más dinero para eso, no a través del fideicomiso, aunque dice el presidente que sí van a llegar todos los recursos. Hay mucha inquietud porque, un ejemplo, este año, y con eso cerramos este tema para irnos a la pausa, un ejemplo este año de lo que fue el resultado de haber acabado con una estructura, con una forma en la que funcionaban las cosas, que fue haber extinguido el Seguro Popular el año pasado. Recordar que este año entró en funcionamiento el Insabi y pues para muchos la entrada en funcionamiento del Insabi no fue precisamente un ejemplo de eficiencia, con toda la problemática de desabasto de medicamentos que se empató además con la crisis del COVID-19, pero pues eso para muchos ha sido el ejemplo de lo que significó en términos de poder tener un ejemplo de cómo termina un proceso de transformación en este sentido administrativo y económico, el caso del Insabi. Entonces, para muchos es esos fideicomisos van a pasar otra vez la misma situación que pasó el sector salud: falta de dinero, falta de apoyo, presupuestos que llegan tarde, la versión de la Secretaría de Hacienda de que sí, de que ya se entregaron a tiempo y las necesidades se van a quedar finalmente en tramitología. Es lo que algunos dicen y adelantan desde ahora va a suceder, que eso era parte de lo positivo que tenían los fideicomisos, que ya estaba el dinero ahí y que sencillamente se iban haciendo las administraciones. En fin, este tema va a seguir dando, ya lo verá, mucho de qué hablar.